Bueno, las obras, por lo que estuvimos con, recién con el director de ACTC, que es el director de todo lo que es la parte de planificación de ellos, nos decían que bueno, nos faltaba un poquito, tenemos que ver algunas cosas de seguridad, que bueno, la parte eléctrica y todo lo demás, pero bueno, está trabajando Vialidad Provincial, está la gente de DPA, así que tenemos que trabajar inclusivamente con, bueno, estamos trayendo unos generadores por el tema de la luz, que nos hacen falta principalmente en el sector de los boxes, así que no, trabajando bien, creo que llegamos el día miércoles que viene, estamos terminando casi todas las obras, que era para nosotros lo más importante. Estamos con la venta de entradas vía online de la empresa de Benpaz, haciendo la, la venta misma. Tenemos acá en Vietma, tenemos dos agencias que están haciendo, realizando la venta. En el Valle hay una, en San Antonio hay otra. Así que bueno, por lo que nos han comentado, tenemos varias de las entradas ya vendidas y hay mucha gente que de Neuquén, principalmente del Alto Valle, que ya tienen sus entradas en la mano. Así que bueno, en eso nosotros estamos trabajando para que brindar y tener un autódromo dentro de la provincia de Río Negro para poder tener este tipo de eventos y espectáculos que atrae a mucha gente. Y vos pensás que esta es la primera fecha en un mes muy importante para la provincia de Río Negro, ya que es el mes de febrero, donde estamos en plena actividad turística, donde muchos de los centros turísticos, como por ejemplo el Bañero El Cóndor, Las Grutas, Playas Doradas, los turistas mismos van a aprovechar para venir a este evento, así que para nosotros instaurar una fecha que sea en el mes de febrero es muy importante. ¿Aproximadamente qué cantidad de visitantes vamos a tener en la provincia con este espectáculo? Por lo que estuvimos conversando y por el sondeo que se realizó la empresa que está haciendo la venta de entradas, se calcula que podemos tener más de 50.000 personas. Así que, bueno, por supuesto también algún agradecimiento especial a la policía de la provincia de Río Negro que está trabajando con nosotros, seguridad vial, bomberos, o sea, salud, o sea, te tengo que nombrar toda la cantidad de gente que está trabajando en esto, es impresionante y la verdad que nos hemos puesto, bueno, el gobierno provincial, por supuesto, encabezado por el gobernador y el vicegobernador, se han puesto esto, digamos, dentro de su agenda y como algo muy importante para nosotros, así que estamos involucrados varios de las instituciones, de los estamentos del gobierno provincial trabajando en pos de este evento.